Te va a faltar agarre en la pista. Da un par de vueltas sin correr demasiado. Solo quiero recordarte que vigiles la temperatura de los neumáticos y que puedes hacerlo en el panel del PMF. Controlamos la temperatura de la carcasa y de la superficie y cómo conseguirás un rendimiento óptimo cuando ambas zonas están dentro de un margen de funcionamiento normal. La temperatura de la superficie tiende a fluctuar más rápido, así que prueba a dar unas vueltas con los datos abiertos para hacerte la idea de cómo controlarla. Una interesante sesión de entrenamientos libres la que hemos visto. Recordemos que los tres mejores han sido Drugovic, Nisani, Klemen Novalak. Así concluye una interesante sesión de entrenamientos libres. Esperemos vivir más emociones el fin de semana. Tras la increíble carrera de sprint de esta mañana, nos preparamos para el segundo evento del día. Los primeros 10 puestos de la parrilla quedan invertidos para esta emocionante carrera que completará el primer día del fin de semana. Estas son las posiciones de salida para la carrera de hoy. Theo Purser empezará desde la pole después de su fantástica sesión de clasificación y Roy Nisani en segunda posición. En el resto de la parrilla, Lawson, Iguaza, Jack Doohan, Sargent, Besti
Darubala, Sato, Ralph Bosung, Calderón, Hauger, Felipe Drugovich, Fittipaldi, Williams, Cadwell, Cordill, Clement Novalak, Hughes, Vips, Bershore y Marcus Armstrong completa la parrilla. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera, es el momento de volver a la pista. No soy el único que está deseando que empiece la carrera hoy aquí. Sentado a mi lado se encuentra mi amigo y antiguo campeón de GP2, Davide Valsecchi. Y ya está pegado a la silla, aguardando con ansia que dé comienzo. ¿Cómo estás? Hola, estoy de maravilla, gracias. Y con muchas ganas de que comience todo. Tengo el presentimiento de que nos espera una carrera magnífica. Entre los 10 mejores. Has ganado una posición.
ventaja respecto a tu compañero de equipo es 15,0 segundos. Última vuelta, repito, última vuelta. Esta carrera es vuestra. Hoy has estado sensacional. Por momentos ha sido una carrera difícil, pero hoy se han aferrado para lograr una gran victoria para Trident. Y dime, Davide, ¿cómo ha logrado exactamente alejarse del grupo hoy? ¡Menuda carrera, Alex! De vez en cuando podemos disfrutar de un espectáculo como este, menos centrado en la estrategia y la gestión de las gomas y con los pilotos más pendientes de ir al límite y luchar sin cuartel por los puestos de honor. Esta ha sido una muestra de por qué la F2 cada vez está atrayendo a más espectadores y confío en que esta carrera haya captado la atención de nuevos aficionados. Llega el momento que todos estábamos esperando. El podio final, con uno de los resultados más inesperados en mucho tiempo. Trident se lleva la victoria. Esta escudería está avanzando a pasos agigantados en la F2. Y hoy ha quedado demostrado que están aquí para ganar. Enhorabuena a todo el equipo. Y en cuanto al piloto del día, Davide, ¿por quién te decantarías? Voto por Richard Vercoor. Su actuación ha sido todo un golpe de autoridad. Impresionante. Menudo fin de semana. Los esperamos dentro de muy poco con otro emocionante capítulo de esta temporada de Fórmula 2.